Venezuelan illustrator and cartoonist Albert Alexander Almarza found humor and insight in his cartoons. But as 2014 unfolded, the political climate back home started to stifle voices like his. Trabajé en una empresa de comunicación de empresa, en producción de contenido para medios impresos, caricaturas, ilustraciones para periódicos e infografía. Finales de 2014 y principios de 2015, ellos como que terminaron de tomar poder en el medio, empezaron a cerrar departamentos de investigación, empezaron a perseguir internamente a periodistas importantes que creaban contenido de oposición. Yo me vi en una situación que decía, esto así es radical, esto es inviable para yo seguir viviendo y trabajando acá. In Miami, Albert keeps his Venezuelan roots alive through his art, but the city's mix of cultures is inspiring him to create work that connects with people from all walks of life. Aquí los venezolanos, como todos los venezolanos que somos artistas y que hemos migrado, trabajamos mucho en lo que es la nostalgia por el país. O sea, hacemos muchas cosas que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, con nuestro arte, personajes importantes de nuestra historia. Pero bueno, he estado ampliando el espectro. O sea, porque estoy en Estados Unidos y aquí hay de muchas naciones, hay cubanos, puertorriqueños, mexicanos, brasileños. Entonces, yo tengo que como que buscar ampliar el mercado y ampliar el espectro de mi arte para poder llegar a más personas. Almarza's influence not only crosses international borders, but also artistic mediums, as his son Alberto recounts. Since I was little, I remember him showing me music and showing me stuff that even though I didn't know, like, were gonna be part of my life, eventually I found out that those things, like, wired into my brain. When I actually found out that I could make music with guitar and stuff, that just connected. Almarza hopes to extend his influence and inspiration beyond his own family, to all corners of the world. Me gustaría exponer en Europa, en París, o sea, en España, aquí mismo en Estados Unidos, poder estar en galerías en Nueva York, hacer exposiciones en otros estados. Me gustaría, no sé, poder hacer intervenciones. Me gustaría tratar de abarcar la mayor cantidad de espectro artístico posible. Albert bridges two worlds through the universal language of art. His journey continues to echo the vibrant spirit of Venezuela, showcasing the enduring bond between an artist and their roots.